Esta semana comenzó la administración de las dosis de refuerzo a los mayores de 55 años que completaron su esquema de vacunación antes del 14 de marzo. En las primeras 48 horas se han vacunado en todo el país con dosis de refuerzo 155.765 personas. Hoy día estamos vacunando a las personas con la dosis de refuerzo de 79 a 81 años y vamos a continuar la próxima semana con las de 75, 78 el día lunes y vamos a seguir bajando progresivamente en los próximos días para alcanzar a vacunar a las 50, hasta los 55 años que se vacunaron hasta el 14 de marzo. Hemos vacunado y ha sido muy positivo estos días. En forma paralela a la vacunación de refuerzo, también se entregará la primera y segunda dosis de Sinovac y segunda dosis de Pfizer a las personas que corresponda. Quiero contarles también que la semana subsiguiente, es decir, la semana después del 21 de agosto, vamos a continuar con la dosis de refuerzo para las personas que se vacunaron hasta el 31 de marzo, mayores de 55 años. Es decir, la segunda quincena de agosto vamos a seguir vacunando a las personas con la dosis de refuerzo que se han vacunado hasta el 31 de marzo y vamos a calendarizar como por edades como lo hemos hecho a este momento. Quiero agradecer a todas las personas que han tenido un rol importante en la participación en este proceso de vacunación que ha ido avanzando de una manera positiva. La subsecretaria de ASA destacó el trabajo coordinado con la atención primaria para llegar a todas las personas que les corresponde su proceso de vacunación. La autoridad de salud llamó a la población a vacunarse cuando le corresponda por calendario, porque se ha visto, dijo, que los niveles de anticuerpo suben al menos 3 veces con una vacuna de refuerzo.